Bueno, es una fantástica noticia para Sanlúcar. Ya vamos muy tarde. Esto se debió de haber conseguido hace 5 años, hace 7 años. Yo creo que ha habido personas que por intereses personales han estado obstaculizando este acto de entrega. De hecho, esta es una excepción. En toda Andalucía no hay ningún centro comercial abierto concedido a una ciudad con la oposición del ayuntamiento. Es decir, el ayuntamiento de Sanlúcar no ha dado puntos porque no ha firmado un convenio con la asociación Apisan. Es Apisan la asociación que lo ha solicitado y que lo ha conseguido. Le damos la enhorabuena, sobre todo al presidente Faustino, que lleva un año el hombre trabajando. La Junta de Andalucía dio una subvención hace 10 años para que se hiciera este proyecto de centro comercial abierto, una subvención de 18.000 euros. Nadie sabe qué ha sido de ese dinero, no sirvió para nada. No se consiguió el centro comercial abierto y ahora, a coste cero, con el trabajo de Faustino Lozano, de Apisan, de su directiva, de todos los socios, se ha conseguido una gran cosa que va a revertir en el bien no solamente de los comerciantes de Sanlúcar, sino en todo el entramado urbano de Sanlúcar. Eso le viene bien a los vecinos, que haya mejor iluminación, que haya mejores señales. Nos va a venir bien a todos para que haya más turismo, para que haya más creación de empleo en Sanlúcar. Esto es lo que ha intentado explicar Rafael Rodríguez, el consejero de Izquierda Unida. La delegación provincial, a través de Manolo Cárdenas, ha apostado firme por este proyecto, a pesar de todas las trabas que nos ha colocado el Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda. Muchas gracias. Así lo valoro. ¿Alguna otra pregunta?